Pues amigas, amigos, buenas tardes. Les ofrezco una panorámica de lo que es el evento Pénjamo con sabor a café. Estoy constituido aquí en lo que es el Palacio del Tiempo de Tequilera Corralejo, localizado a un costado de la carretera federal 1110. Y pues en esta ocasión, la imagen es más que elocuente. Son exactamente la 1:15 p.m. y ya esto, amigas, amigos, pues está calentando. Ya podemos apreciar a pues un buen número de visitantes que vienen a disfrutar de todos y cada uno de los stands que en esta ocasión han sido instalados para darle vida a este magno evento. Pénjamo con sabor a café. Y pues desde luego, amigas, amigos, les hacemos la atenta y cordial de las invitaciones a que se vengan, pasen un rato agradable y sobre todo disfruten de un riquísimo café. También tenemos por ahí pues stands donde se les está ofreciendo bocadillos, tenemos también juegos didácticos, dinámicas para las y los infantes. Y vuelvo a reiterarlo, esto está calentando, ya prácticamente pues todas las mesas están ocupadas, aunque déjenme decirles que pues muchas personas vienen, visitan, se retiran, y esto está en movimiento, en rotación completa. Pénjamo y sus atractivos. Pénjamo con sabor a café, un evento más que organiza el gobierno municipal 2018-2021, que encabeza el ciudadano doctor Juan José García López, y pues en esta ocasión, desde luego, fielmente asistido por la licenciada Viviana Flores Alfaro, directora de Desarrollo Económico del gobierno municipal. Venga y disfrute de los eventos grandes que el municipio de Pénjamo tiene para todas y todos ustedes. Bienvenidos, amigos que nos visitan de distintas partes del estado de Guanajuato y de distintas partes de la República Mexicana.